Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy hablaremos sobre un artículo escrito por el Dr. Michael Sala, titulado Tecnología del Espacio-Tiempo, Revolución del Transporte. Fuente: Dr. Michael Sala, exopolitics.org. ¿Estáis listos? Espero que os guste. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. La estrella de rock, Tom DeLonge, hoy transmitió en vivo el lanzamiento de su última aventura de la Academia de Artes y Ciencias de las Estrellas. Durante esta transmisión en vivo, presentó a varios excientíficos aeroespaciales y personal del Departamento de Defensa con conocimientos en la aplicación de información alienígena obtenida del fenómeno aéreo no identificado, siglas en inglés UAP, también conocido como OVNI, para el desarrollo de tecnologías avanzadas de transporte. Cada uno de los presentadores, en una retransmisión en directo, explicó algunos de sus conocimientos adquiridos durante sus trayectorias y cómo se podría ayudar en el desarrollo de una revolución del transporte. Esto se ejemplifica en el esfuerzo por desarrollar un dispositivo de espacio-tiempo que podría hacer posible el transporte alrededor del mundo en cuestión de minutos. Se muestra un gráfico del dispositivo previsto en la transmisión en vivo. Esto es lo que el exingeniero de Lockheed, ahora jefe de la División de Ciencias de la Academia de las Estrellas, Stephen Justice, tuvo que decir sobre el dispositivo. Este es un concepto para una nave de transporte punto a punto, internacional, que borrará los límites de viaje actuales de distancia y tiempo, imita las capacidades observadas en fenómenos aéreos no identificados mediante el empleo de un sistema de accionamiento que altera la métrica espacio-tiempo. Tenemos vislumbres de cómo funciona la física de esto, pero necesitamos cosechar tecnologías de la División de Ciencias para comprender la capacidad. Elon Musk discutió recientemente su iniciativa reciente sobre el Big Falcon Rocket, BFR, que se basa en la tecnología de cohetes reutilizables para reducir el viaje entre las principales ciudades a menos de una hora, en su discurso en el Congreso Astronáutico Internacional en Adelaida, Australia. El equipo de DeLonge está poniendo una visión más futurista, usando tecnología de espacio-tiempo más avanzada. DeLonge hizo hincapié en lo innovador que era que las personas con un antiguo y profundo acceso a la industria aeroespacial clasificada estuvieran dispuestas a participar en el registro público como parte integrante de la Academia de las Estrellas. Lo que no se dijo es que tales personas han trabajado en proyectos aeroespaciales clasificados donde estas mismas tecnologías espacio-tiempo han sido desarrolladas con éxito y están operativas en programas espaciales secretos, ya que los expertos, incluido el exingeniero aeroespacial William Tompkins, han sido reveladores. El año pasado, DeLonge se reunió con Tompkins, quien falleció recientemente el 21 de agosto del 2017. Luego de escuchar algunos de los testimonios de Tompkins sobre un supuesto programa del espacio secreto de la Marina de los Estados Unidos, DeLonge se levantó y salió de la reunión, a la que también asistieron excientíficos de McDonnell Douglas, Dr. Robert Good, quien ha jugado un papel importante en la verificación de la información de Tompkins. Por lo tanto, parece que DeLonge no podía creer que a su equipo de informantes del gobierno y militares se le hubiese negado el conocimiento de un programa espacial de esa índole, si fuera genuino. Sin embargo, la evidencia sigue creciendo que tanto la Marina como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tienen sus propios programas aeroespaciales separados utilizando tecnologías espacio-tiempo. El libro coescrito de DeLonge, Máquinas Secret, libro 1, Persiguiendo Sombras, del año 2016, describió un programa de la Fuerza Aérea clasificado y sugirió que aparecieran libros de no ficción con más información sobre esto, obtenidos de su equipo, en ese momento de 10 asesores. El libro de DeLonge del año 2017, Máquinas Secret, Dioses, el volumen 1 de los dioses, El hombre y la guerra, fue una gran decepción en ese sentido. Su revelación prometida de un programa espacial secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos parece haberse estancado.
El nuevo acrónimo para avistamientos de naves pertenecientes a programas espaciales secretos es Fenómeno Aéreo No Identificado, siglas en inglés UAP, que parece ser un intento de distanciar el estudio de tales naves del campo de investigación OVNI desde hace mucho tiempo y su connotación extraterrestre. La iniciativa de DeLonge tiene paralelos con el anterior proyecto Sirius del Dr. Stephen Greer, que trató de revolucionar la industria del transporte a tener inventores y denunciantes que colaboran en la liberación de nuevas tecnologías energéticas. En última instancia, el Dr. Greer no logró superar las restricciones impuestas por el Sistema de Seguridad Nacional establecido para evitar la liberación pública de dichas tecnologías. A finales de la década de 1960, el Dr. Robert Good dirigió un estudio de avistamientos de ovnis para determinar la viabilidad comercial de las tecnologías de ejecución de la antigravedad para la compañía aeroespacial McDonnell Douglas. En última instancia, el financiamiento limitado llevó al final del estudio del Dr. Good. Parece que DeLonge puede tener mejor suerte para lograr este avance dado el apoyo que está recibiendo a través de la comunidad militar y los elementos de la industria aeroespacial. Se mostró un vídeo promocional, fue mostrado en una transmisión en directo, que proporciona información sobre cómo el público puede apoyar la iniciativa de DeLonge. Muchos se sentirán decepcionados por el hecho de que DeLonge no haya logrado que sus miembros no revelaron sus conocimientos de proyectos aeroespaciales clasificados que utilizan tecnologías de espacio-tiempo. Sin embargo, su Academia de las Estrellas merece apoyo, tanto como la iniciativa VFR de Musk, ya que ambos ayudarán a abrir la imaginación pública a la posibilidad de una profunda revelación del transporte. Cuando se trata de desarrollar tecnologías de transporte espacio-tiempo, la posibilidad de reinventar la rueda llevará mucho tiempo y duplicará lo que ha ocurrido en el mundo clasificado. Sin embargo, esto parece necesario. Mientras que los esfuerzos siguen presionando para la divulgación de las tecnologías de proyectos negros para el público. El exdirector de Lockheed Skunk Works, Ben Rick, resumió el problema cuando dijo: "Ya tenemos los medios para viajar entre las estrellas, pero estas tecnologías están encerradas en proyectos negros, y sería necesario que Dios las sacara para beneficiar a la humanidad. Todo lo que puedas imaginar, ya sabemos cómo hacerlo". La Academia de Artes y Ciencias de DeLonge, de las Estrellas, no califica como tal un acto de Dios, pero es un pequeño paso adelante para facilitar tal avance. Fuente: Dr. Michael Sala, exopolitics.org. Hola de nuevo, vamos a intentar analizar este artículo del Dr. Michael Sala, en el cual nos habla de la tecnología del espacio-tiempo, revolución del transporte. Bueno, ya hemos subido algún vídeo que habla de algo parecido, sobre todo de Elon Musk. Como dijimos en el otro vídeo, pues parece ser que hay gente a nivel particular que quiere enseñar a la humanidad y hacer algún tipo de negocio con este tipo de tecnologías que están ocultas. Pero ya veremos que hay varios niveles de tecnologías. Esto parece ser que es una divulgación, es decir, habrían dos tipos de divulgación. Una sería la divulgación de las tecnologías y tecnologías, vamos a llamar, extraterrestres u exóticas, y la otra sería la divulgación de los seres que, digamos, son propietarios de estas tecnologías. Entonces, en este artículo de hoy, la estrella de rock Tom DeLonge transmitió su última, digamos, entre comillas, aventura. Él presentó varios excientíficos aeroespaciales y personal del Departamento de Defensa. Bueno, hemos de decir que Tom DeLonge está muy bien, digamos, relacionado con altos cargos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Entonces, aquí tendríamos que diferenciar dos apartados. Uno serían las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos con su propio programa espacial secreto, y la otra serían la Fuerza, la Fuerza Naval o la Fuerza Marina de los Estados Unidos, que es totalmente diferente
la aérea de la naval, pero las dos tienen sus propios programas espaciales secretos, que nada tienen que ver entre ellas. Entonces, bueno, por lo que he ido investigando, pues habrían como dos facciones, ¿no? La Fuerza Aérea, la cual, no lo dice aquí, pero por lo que he ido investigando, sería la que hace las abducciones con estas naves triangulares. Y luego la Fuerza Naval sería la que con ayuda de seres extraterrestres están colonizando, pues, partes del universo. Entonces, es un poco difícil, ¿eh? Porque habría que diferenciar, por ejemplo, bueno, no vamos a entrar en ello porque es súper largo. Entonces, sigamos con este artículo. Dice que bueno, que esta gente que está colaborando con Tom DeLonge tiene conocimientos e información alienígena que han ido recogiendo a lo largo, pues, de sus carreras. Y bueno, cada uno de los presentados en este congreso, pues, explicó algunos de sus conocimientos adquiridos durante todo este tiempo de servicio. Y entonces, estos, digamos, militares, pues dicen que cómo se podría ayudar en el desarrollo de una revolución del transporte con estas tecnologías alienígenas. Entonces, dice que esto se ejemplifica con el esfuerzo por desarrollar un dispositivo espacio-tiempo que podría hacer posible el transporte alrededor del mundo en unos minutos. Totalmente diferente al programa que quiere desarrollar Elon Musk, en el cual, en vez de unos minutos, tardaría de una ciudad a otra, pues casi en una hora. Pero claro, cuando estamos hablando de punto a punto, es que igual es en 2, 5 minutos, 3, como más, bueno, en poco tiempo. Elon Musk es, pues, 38, 40, casi una hora. Pero bueno, entre estos dos grupos, Elon Musk y Tom DeLonge, lo que quieren, pues, es que todo este tipo de tecnologías salgan a la luz. Y bueno, hay más gente que también está en esto, como el propietario de Virgin, ¿no? Que se llama, si no me equivoco, Richard Branson. Entonces, en esta especie de congreso, Tom DeLonge y uno de sus asociados muestran un gráfico del dispositivo previsto. Bueno, ¿y quién muestra el gráfico este? Bueno, pues es un ex ingeniero de Lockheed, que ahora es jefe de la División de Ciencias de la Academia de las Estrellas. Se muestra un gráfico del dispositivo previsto. Esto es lo que el ex ingeniero de Lockheed, ahora jefe de la División de Ciencias de la Academia de las Estrellas, donde está Tom DeLonge, Stephen Justice, tuvo que decir sobre el dispositivo. Este es un concepto para una nave de transporte de punto a punto, internacional, que borrará los límites de viajes actuales de distancia y tiempo. Es decir, que lo que son líneas aéreas, pues esto va a quedar obsoleto. Si siguen adelante con sus proyectos, Elon Musk con sus cohetes y Tom DeLonge con una tecnología más avanzada de espacio a tiempo que se la facilitarán estos ex ingenieros de estas grandes empresas que trabajan con el ejército y estos militares. Elon Musk discutió recientemente su iniciativa más reciente sobre el VIG, Falcon Rocket, que se basa en la tecnología de cohetes reutilizables para reducir el viaje entre las principales ciudades a menos de una hora. Bueno, lo que hemos dicho antes. Elon Musk con estos cohetes reutilizables en menos de una hora. Pero ya veremos que Tom DeLonge lo que quiere hacer es en minutos. Es decir, de una ciudad, en menos de 10 minutos, de una ciudad a otra ciudad, utilizando estas tecnologías exóticas extraterrestres. DeLonge hizo hincapié en lo innovador que era que las personas con un antiguo y profundo acceso a la industria aeroespacial clasificada estuvieran dispuestas a participar públicamente en esto. Lo que no se dijo es que tales personas han trabajado en proyectos aeroespaciales clasificados donde estas mismas tecnologías espacio-tiempo han sido desarrolladas con éxito
y están operativas en programas espaciales secretos. Ya que los expertos, incluido el ex ingeniero aeroespacial William Tompkins, han sido reveladas. Es decir, que Tom DeLonge quiere poner a disposición del público pues estas tecnologías que actualmente están en funcionamiento en estos programas espaciales secretos. Bueno, vamos a ver si, primero, si lo van a dejar, y segundo, pues que tengan mucha suerte, ¿no? Porque ya sabemos que detrás de estos programas espaciales secretos hay estas grandes industrias que quieren hacer de todo el conocimiento humano pues un negocio particular. El pasado año, DeLonge se reunió con William Tompkins, esto es interesante, quien falleció recientemente el 21 de agosto del 2017. Y dice lo siguiente: luego de escuchar algunos de los testimonios de Tompkins sobre un supuesto programa del espacio secreto de la Marina de los Estados Unidos, DeLonge se levantó y salió de la reunión, a la que también asistieron excientíficos de McDonnell Douglas. El doctor Robert Good, quien Robert Good es una de las personas que ha acreditado el testimonio de William Tompkins. Pero bueno, sigamos. Por lo tanto, parece que DeLonge no podía creer que a su equipo de informantes del gobierno y militares se le hubiera negado el conocimiento de un programa espacial de esa índole si fuera genuino. Tenemos que decir que los militares que colaboran con DeLonge son de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tienen su propio programa espacial secreto. Y William Tompkins era de la Marina de los Estados Unidos, que tienen su otro programa espacial secreto. Entonces, pues claro, Tom DeLonge, al estar en esta reunión y al enterarse de toda esta información que le estaba dando William Tompkins, pues acabó que no se creía nada, porque no entendía cómo su equipo de miembros del ejército pues no sabían de esta otra información. Pero bueno, como ya hemos dicho en otros episodios, sabemos que toda esta información está, digamos, clasificada por partes, fragmentada para que uno no sepa lo que está haciendo el otro. Entonces, es muy normal que los asesores y colaboradores de DeLonge desconocieran la información de William Tompkins. Entre Tom DeLonge y sus asesores, tanto ingenieros de Lockheed como militares, escriben un libro llamado Secret Machines. Creo que este libro no está en castellano o español, que es lo mismo, no está. Entonces, pues bueno, vamos a ver si hacemos lo mismo que lo que hice con Michael Sala cuando lo conocí, al cual le transmití pues que bueno, pues que había mucho público que lo seguía y que bueno, sería una gran idea que pudiera traducir los libros. Tom DeLonge dice que sería bueno e interesante que se escribieran más libros sobre esta temática de no ficción, pero explicando todos estos avances científicos o tecnológicos. Bueno, también nos habla que se utiliza un nuevo acrónimo para estos fenómenos, que sería UAP, fenómeno aéreo no identificado, pero en este caso no identificado entre comillas, es decir, que esta gente lo que quiere separar es el fenómeno OVNI de este otro fenómeno en el cual pues se sabe a ciencia cierta que todo este tipo de naves y tecnologías son de origen humano. Entonces pues quieren separar lo que serían las tecnologías y objetos voladores extraterrestres a los terrestres. También nos habla de la iniciativa que es paralela a la de Tom DeLonge que tuvo el doctor Stephen Greer con su proyecto Sirius, en el cual pues Stephen Greer lo que trató es que también revolucionar el transporte industrial, pero a través de inventores que le ofrecían pues sus conocimientos a él y estas nuevas tecnologías. Pero aquí hay un problema, ¿no? Que se encontró pues con el tema de la seguridad nacional. Como ya hemos dicho en otros vídeos, pues según qué patentes, pues cuando llegan al registro de patentes, cuando las analizan y ven que puede ser un peligro para la nación, entonces estas patentes quedan apartadas. Como ya hemos visto en otros episodios, cuando la gente va con estos grandes inventos tecnológicos y registra la patente queda como digamos confiscada durante un tiempo por problemas, es decir,
que estas patentes o estos descubrimientos podrían provocar problemas de seguridad a nivel nacional. Entonces, pues quedan como requisadas, entre comillas, porque evidentemente el ejército va a hacer uso de ellas. Stephen Greer se encontró con este problema. Algo parecido pasó con el doctor Robert Good a finales de la década de 1960, en el cual Robert Good dirigió un estudio de avistamientos de ovnis para determinar la viabilidad comercial de las tecnologías de ejecución de la antigravedad para la compañía aeroespacial McDonnell Douglas. En última instancia, el financiamiento limitado llegó al final del estudio de Robert Good. Parece que DeLonge puede tener mejor suerte para lograr este avance, dado el apoyo que está recibiendo a través de la comunidad militar y los elementos de la industria aeroespacial, exingenieros. Es decir, que DeLonge está, digamos, teniendo más apoyo por parte del sector militar y por parte de los ingenieros de estas grandes empresas aeroespaciales que trabajaron con el ejército. Entonces, bueno, me imagino que cómo se financia todo esto. Entonces dice que se mostró un vídeo promocional, fue mostrado en una transmisión en directo, que proporciona información sobre cómo el público puede apoyar a esta iniciativa de DeLonge. Muchos se sentirán decepcionados, según dice este artículo, por el hecho de que DeLonge no haya logrado que sus miembros revelaran sus conocimientos de proyectos aeroespaciales clasificados. Es decir, que él en su equipo tiene estos miembros que le asesoran y lo ayudan, pero que parece ser que todavía no han hablado más sobre estas tecnologías que están ocultas a la humanidad en estos proyectos, digamos, negros, en los cuales pues, se utilizan estas tecnologías de espacio-tiempo. Sin embargo, la Academia de las Estrellas merece apoyo tanto como la iniciativa de Elon Musk, ya que ambos ayudarán a abrir la imaginación pública a la posibilidad de una profunda revolución del transporte. Es decir, que entre estas dos personas, más el de Virgin y otros más, pues entre todos van a ayudar que a abrir esto y que no esté todo esto en manos de un monopolio que lo tiene confiscado y escondido a la humanidad. Dice que cuando se trata de desarrollar tecnologías de transporte espacio-tiempo, la posibilidad de reinventar la rueda llevaría mucho tiempo y duplicarla, lo que ha ocurrido en el mundo clasificado. Sin embargo, esto parece necesario mientras que los esfuerzos siguen presionando para la divulgación de las tecnologías de proyectos negros para el público. El exdirector de Lockheed, Skunk Works, Ben Rick, resumió el problema cuando dijo: ya tenemos los medios para viajar entre las estrellas, pero estas tecnologías están encerradas en proyectos negros y sería necesario que Dios la sacara para beneficiar a la humanidad. Todo lo que puedas imaginar, ya sabemos cómo hacerlo. Pues bueno, sin palabras, ¿no? Es decir, que todo lo que os podáis imaginar, esta gente que oculta las tecnologías, ya sabrían cómo hacerlo. Bueno, no me quiero alargar más. Damos por finalizado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo, chao, hasta pronto. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.